pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Quién llama a la puerta? Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Evangelio de Lucas, capítulo 11, versos 5 y 6. La normalidad nos habla que a medianoche todo está en calma y todos descansamos. Es el tiempo de que nuestros cuerpos reposen y se recuperen mediante el sueño del cansancio y los afanes del día ya pasado. Y también es el tiempo de la oscuridad. La noche incesante nos invade y el poder de su enigmática oscuridad toma el control de todo, condicionando absolutamente toda vida y circunstancia. Jesús nos enseña de la tremenda importancia que ha de tener en nuestras vidas que alguien llame a nuestra puerta en el tiempo de oscuridad y del gran desamparo en el que vive quien tal hace. Asimismo, busca de hacernos comprender la necesidad que reina en esa oscuridad y la importancia de que haya sido nuestra puerta y no otra la que ha escogido para llamar, sabedor de que tras ella puede encontrar pan, porque en tu casa siempre hay pan, ¿o no? Es un amigo quien llama. Todo hombre que vive en la necesidad de que el hambre del pan del cielo que hay en él sea saciado, es un hombre al que debemos de considerar amigo. Es alguien que está venciendo los miedos de la incertidumbre y la indecisión, y está poniendo en nuestras manos la esperanza de encontrar algo que calme no solo su necesidad, sino la de su casa. Sí, es un amigo quien tal hace contigo. No puedes menos que considerarlo así, amigo, pues te ha buscado en su oscuridad y en su necesidad. Jesús también nos enseñó que quien a él va, él no le echa fuera. Ve y haz tú lo mismo. No tengo qué ponerle delante. ¡Qué lección tan grande que quien venga a pedirnos pan esté motivado por el deseo de compartirlo! Cristo, de un modo incesante, intenta hacernos comprender su intención y deseo de hacernos participar de su generosidad, de sus riquezas de amor, misericordia y perdón. Y esto ha de despertarnos de nuestro sueño y no para decir: es tarde, todos dormimos, no me molestes, no. Es tiempo de despertar. Hay un verdadero clamor a nuestras puertas pidiendo pan, y sigue habiendo hambre por la verdad y por una esperanza de paz en los corazones, un verdadero clamor de quien está viviendo sin Dios. Despertemos y abramos nuestras puertas. Estemos dispuestos a abrir nuestras puertas a todo aquel que en el tiempo de necesidad llame a ellas. Que nuestro descanso no sea más importante que la necesidad de quien vaga hambriento en la noche. Y estemos dispuestos siempre a compartir nuestro pan. Ese pan del cielo que Dios trae cada día a nuestras vidas y que confronta nuestros corazones. Y yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 9. Pensamientos diarios.
meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.